Y con festejos por partida doble, se llevaron a cabo las actividades por el Día del Niño en el partido de General Las Heras. Vemos algunas imágenes del domingo donde la Plaza de la Memoria de la localidad de Hornos fue uno de los lugares elegidos para realizar estos festejos, con, por un lado, mucho fútbol, con juegos inflables, con gaseosas, alfajores y algunas cosas para comer, que desde la Subsecretaría de Deportes y desde la Dirección de Juventud del municipio colocaron. También hubo actividad en la Plaza de Villars con algunos espectáculos, también con juegos inflables y con actividades deportivas. El lunes, aprovechando el día no laborable para muchos, entre ellos para los chicos, los festejos se llevaron a cabo en la localidad de Plomer, también con actividades deportivas y artísticas, y en la plaza principal de General Las Heras, y decimos en la plaza y no solo en la explanada de la municipalidad, donde se montó el escenario, donde estuvieron bailando las chicas de Fusion Dance, y también hubo un show de circo, sino la plaza, porque verdaderamente en toda la plaza principal hubo muchísima gente participando de estos festejos, donde en algunos casos se armó una canchita para jugar al fútbol y en otro se aprovechó para disfrutar de los juegos inflables, para comer algunos pochoclos o algunos alfajores también con gaseosa que desde el municipio se entregaron, y para disfrutar, como les decíamos, de algunos shows artísticos, entre ellos los de Fusion Dance y la actuación de el Circo Payunca, que realmente fue muy, pero muy interesante.